Estoy responde. Engancha. No te olvides enganchar de esta manera. Es lo que te va a permitir generar el poder. Vamos. No lo sueltes. Es el maestro Larry. Regla número uno de la pelea con cuchillos. ¿Ah? Regla número uno de la pelea con cuchillos. Nunca te metas a la pelea con cuchillos. Entonces, es importante tener cuidado porque esto mata. Pero si estás en medio de... Tienes que salir bien, ¿verdad? Tienes que sobrevivir. Ok, go for it. Vamos. Mantenga la altura, anchura y profundidad bien manejada y bien cubierta, ¿ok? Muy bien, vamos a tener un ataque un poco más real para que vaya funcionando. Entonces el ataque va de ahí. Vamos a intentar evitar que salga haciendo la técnica. Okay, teniendo cuidado, que no lastima al compañero. Empezamos con cuchillos solos. El ataque más real. Y
amigo con estos cuchillos que son así, no se ve mucho el resultado. Cuando tenemos los cuchillos Helco, es fácil. Pero cuando viene, ¿ves? Esto va a dislocar la muñeca. Mira, es fácil. Con estos de entrenamiento no se siente mucho porque se dobla, pero si es uno más rígido, no siento muy fácil. Entonces, y si es de metal, es claro. O sea, este es el plástico, porque se ven que casi nunca se utiliza esta parte del cuchillo. Todos pensamos en el filo o en la punta, pero normalmente la que se utiliza. Pues utilizamos esto y estamos ahí y viene. Este golpe puede dislocar la muñeca. Más si golpea con la empuñadura. Y ahora esto. ¿Ok? Vamos, por favor. No, al otro lado, porque si no ya no puedes girar. No está bien, pero así. Hasta la mano al revés. Por ahí. Porque el filo hacia adentro. Porque si no, no me cortes, pues no me. ¿Listo?